Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Esta es otra edición, como es habitual. Día martes al mediodía significa fanáticos junto al gran Mauricio Pozzo. Día martes significa programa deportivo en Radio Tachi, por supuesto. Y como no, estar junto a mi compañero de labores habitualmente todos los días de 12 a 1 y media con lo que es el mejor programa deportivo de Chile y el mundo. Estamos en instantes también presentando al señor Eduardo Cornejo, el hombre a cargo de que esto suene como suena. Si suena bien, decimos que suena bien. Si no, solamente decimos Cornejo. ¿Cómo estamos, Cornejo? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, bien. Exactamente las 12 con 3 minutos. Quiero que me cuente algo. ¿Se cortó la luz? No. No aquí en la peluquería, ¿dónde fue? ¿Se cortó la luz? ¿No lo pudieron terminar? No, es así el corte de pelo. Ah, perfecto, ok. Pero le gustó, usted me dijo que le gustó el corte de pelo. Perfecto. ¿Me puedo hacer algo similar? No alcanzo. No te alcanza. Me queda poco pelo ya. Oiga, arrancamos saludando al Mauro Pozzo, Mauricio Pozzo, día martes. La gente me ha preguntado también, mi familia ha preguntado cómo estará Laurita, que es una de las cosas importantes antes de entrar en tierra derecha con el programa. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo han salido los resultados de los exámenes? Ahí estamos, dándole. El jueves ya espero que sean los últimos exámenes. Mejorando. Preocupado, tú sabes, cuando se enferma un hijo siempre hay tristeza, hay situaciones, angustia, hay algo extraño en tu vida diaria que no te permite estar tranquilo en tus labores diarias, pero vamos a salir adelante. Laura es fuerte, así que estamos con todo acá en el día B. Felicitar a Santa Cruz, dirigido por equipo de la B, asciende de categoría y ya le damos la bienvenida también al fútbol de la B. Va a ser siempre importante, es un premio para la gente de Santa Cruz, para el equipo, para el cuerpo técnico, para los jugadores, justo en la recta final del año, casi el regalo de Navidad, llega para todos aquellos que son hinchas, este premio, este reconocimiento por haber subido de categoría. Pero ojo, vamos a regular esa camarita después, Cornejo, porque esa es especial para Pozzo, así que pinche la Pozzo y regúleme, ojo, pinche porque el principal y regúleme esa, porque esa tiene que mostrarlo solamente a él. Ahí está el logo de Santa ojo Cruz. Ojo que hay un tema que tiene que tratar Santa Cruz, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Tú sabes quién es el dueño de Magallanes, el mismo de Santa Cruz. Epa. Entonces, por ende, no pueden participar dos equipos del mismo dueño en una categoría. Ya estoy viendo en Twitter de que estarían entregando el club en Magallanes a otra persona. ¿Estás claro, cierto? Sí, perfecto. ¿Me sigues? Sí. ¿Y por qué también lo digo esto? Magallanes le facilitaba los campos de entrenamiento a Santa Cruz. Epa. Los jugadores no entrenaban allá en la sexta región. Ellos entrenaban acá en el complejo que tiene Magallanes en Mayoco. De 9 a 11 y media trabajaba Magallanes y de 12 del día hasta las 2 de la tarde trabajaba Santa Cruz. Hay que entender que el dueño es el mismo. ¿Dónde está la identidad en este caso de los hinchas de Santa Cruz? Pero creo que es una institución seria, una institución ordenada, que tiene muy buenos jugadores, con Osvaldo Arico Hurtado, su técnico, quien después de una notable campaña en segunda profesional, después de muchos años, el equipo de Santa Cruz vuelve a la primera B, de jugadores que destacas, Rodrigo Payaqueo, sí, Lemarí, Javier Lemarí, que está en Coquimbo Unido, Aguirre, un argentino, el mejor jugador de segunda profesional, ya me voy a acordar, Pontigo, Lucas Pontigo, sí. El mejor jugador fue elegido por el Círculo Periodista. Así que tiene buenos nombres la gente de Santa Cruz. Vamos a ver cómo determina ahora el técnico Osvaldo Arico Hurtado la propuesta futbolística, los nombres que van a seguir, los que van a llegar. Porque después de muchos años me parece que Santa Cruz... ¿Tú conoces la cancha de Santa Cruz? No, tengo un álbum de la década del 80 donde tengo a Santa Cruz en la segunda división cuando era primera y segunda. Lo tengo por ahí, voy a ver si lo encuentro. Era muy difícil, es muy difícil jugar a ese estadio. Un estadio pequeño, muy cómodo, muy bueno el césped, pero que el hincha está ahí siempre apoyando, molestando, gritando, observando, dialogando con los jugadores, y se escucha cada talla de Edgardo Díaz, así que bienvenido Santa Cruz a la primera B, acá en el día B en Radio Touch. Bueno, es lo que vamos arrancando con este día B. ¿Está enganchado usted con Mundo Pacífico? Porque no veo, veo el logo. Porque ayer con Red Gol está enganchado, lo enganchó, está transmitiendo, porque ayer me llamó la gente de Red Gol y vamos a hablar después completo, porque no saben si salimos ayer por Red Gol y lunes, martes y viernes salimos por Red Gol, así que ojo con eso, chequéelo y quiero, mira, ahí está, voy a chequear acá que estemos saliendo por Red Gol. Ahí está Cristian Ogalde, salió el ascenso con Santa Cruz. ¿Eso lo pusiste tú, Edu? Ahí está también ese es el dueño de Magallanes, Cristian Ogalde, el representante de Claudio Bravo. Mira. Así que por eso, reglamentariamente, el club
no puede participar en primera B con los mismos dueños. Edgardo Díaz, el futuro dueño, ¿no? Me encantaría tener un club de fútbol. Como te decía, ahí está, sí señor, estamos con Red Gol. ¿Ahora sí? Sí, fanáticos el día B. Ok. Ok. O sea, el Festival del Tony empezó, va a empezar más tarde hoy día. Me gusta eso. Oye, mira, ya la gente nos está escribiendo. A ver. Iván Postmorten. ¿Se fue Ugalde o dejará un palo blanco, Mauro Pozo? Bueno, buena información. Siempre en fanáticos de Radio Touch. Saludo a Iván Postmorten, hincha a muerte de Magallanes. Va a ser lindo el campeonato del fútbol de la B este año porque hay mucho por delante, mucho por ir dilucidando a medida que van avanzando el campeonato. Hoy día vamos a hacer un fanático que es de una hora específicamente, entendiendo que la información va siendo reducida en esta época del año con respecto a lo que son ascensos, descensos. Vamos a ver si Eduardo Cornejo nos facilita información con respecto a cómo asciende el de Equipo de Deportes Santa Cruz, si está la campaña por ahí. Pero en el fútbol de la B, Mauricio Pozo, ya pasan cosas importantes. Ya los equipos de a poco van conformando los planteles, ya de a poco los equipos de la B van armando lo que viene en el año 2019. Habrá descanso para muchos, habrá definición de fechas en el arranque del torneo. La nueva dirigencia de la NFP también está trabajando para ver lo que serán los campeonatos venideros, pensando mucho en la selección nacional. Pero yo sé que usted hoy día nos trae preparada harta información con respecto a lo que son los equipos, los jugadores, los que se van, los que vienen, los que llegan. Y me gustaría también, así como hicimos el equipo estelar del fútbol de la B, ir pensando también quiénes serán los hombres importantes que van a estar en el próximo campeonato e empezar a tirar líneas con respecto a quiénes serán también los equipos protagonistas en la próxima edición del campeonato. ¿A quién ves tú, Mauro, el 2019 como posibles protagonistas de cara a ascender, de retornar al fútbol grande de Chile? Va a estar lindo el campeonato de la B. Santiago Wanderers, se dice, atención hinchas loínos, se dice que ya está prácticamente sellada el nombre de Víctor Riveros al cuadro loíno. Mira. Técnico de muy buenas campañas en San Luis, en Everton, que hasta hace muy poco dirigió Unión Calera. Que comparto y discrepo. Es un nombre potente para la división. ¿Por qué? Porque creo que se merecía una chance el Carlos Meléndez de haber seguido, ¿por qué no? De seguir con el equipo, se hizo una buena campaña. Rivero, dentro de todo el cariño que le tengo y la estima que le tengo por las campañas que ha realizado, ojo, que ha tenido momentos conflictivos en algunos equipos, ha salido ya en algunos momentos de los equipos que ha dirigido anteriormente, no de la mejor manera, con planteles quebrados por dentro, lo que le pasó a Unión Calera en el último campeonato. Así es. Entonces, ojo, habrá que analizar y ver bien si es que la prioridad hoy día del equipo de Cobreloa es traer a Rivero e intentar con él subir, que sí, el reconocimiento está por lo que ha hecho, por lo que hizo con Calera, pero al frente de Carlos Meléndez es un referente que llegó al final del campeonato peleando hasta el último partido por ascender, que vamos a entender y vamos a tener que hablar nuevamente de que acá se produjo una situación de que Cobreloa paró por el reglamento, por cómo estaba el campeonato hecho, y que tal vez le pudo perjudicar para el ascenso definitivo, que perdió frente a un duro rival como Cobresal, pero no sé si es para cambiar de director técnico. Entiendo también que hubo cambio de presidentes, estoy buscando la información, pero se dice que ya prácticamente está sellada la incorporación de Víctor Rivero, que hace rato lo vienen a buscar. Es un jugador, un técnico que conoce la categoría, tiene sus jugadores asociados a su esquema táctico. Bioti, San Luis, lo tuvo en Everton. Bioti creo que es uno de los jugadores de la B que también ha tenido muchos ascensos en esta categoría. Sí, a mí me gusta también. Está Felipe Salinas. A ver, vamos a ir a revisar ahora, hoy día en el homenaje, porque va a ser parte del fútbol de la B. Mientras Cornejo se va, ¿verdad que se va a poner con un café? Estaría bueno, Cornejito, qué lindo, eso es, gracias. Una de café y 10 gotitas de endulzante, ¿puede ser? Perfecto, maravilloso. Si no, 2 de azúcar, Cornejo, porque si no me venía a preguntar si no hay endulzante. Recoleta 0, Deportes Santa Cruz 1. Así arranca, Mauricio Pozo, la campaña del equipo por allá por el 13 de julio del 2018, donde este equipo de Deportes Santa Cruz empezaría a cimentar lo que es su presencia en el fútbol de la B. Luego, en condición de local, 3 para Santa Cruz frente a otro mítico del fútbol nacional, como General Velázquez. ¿Se acuerda de General Velázquez, me imagino? Pero es que yo soy de allá, de San Vicente de Tahuatahua. Claro, sí. General Velázquez, quien estuvo muy cerca también de ganar, o por lo menos de pelear la categoría, pero empató con Santa Cruz el último partido, y si ganaba, definía todo en el último partido allá contra Iberia.
Después tenemos a uno que todavía no puede retornar al fútbol grande, un equipo que técnicamente destruyeron, ¿no? Fernández Vial. Estuvo a punto de descender de categoría. Hoy día, en segunda profesional, o es Recoleta o es Malleco. Mira, los dos equipos que están disputando quién desciende a tercera A. Después tenemos ahí el mismo Malleco Unido, bueno, empató 1-1 con Fernández Vial. Después 0 para Malleco, 1 para Deportes Santa Cruz. Resultados de ella el 4 de agosto, donde este equipo empezaba a soñar de a poco con realizar una buena campaña y estar de retorno en el fútbol de la máxima categoría de la B para, ¿por qué no?, después pensar en el ascenso a la primera división. Pero así vamos. Después dijimos con Malleco Unido, perdió, ganó 0-1. Deportes Santa Cruz 2, Colchagua 1. Colchagua también que tuvo en algún momento importancia en la categoría, después se fue desinflando. San Antonio 1, Deportes Santa Cruz 3. Este San Antonio que también en algún momento estado luchando por ascender junto con Iberia, que han sido los dos que han estado siempre peleando en la parte alta de la tabla de colocaciones. Así de Mauricio es. Pozzo. Bueno, recordad que en Iberia el técnico Patricio Almendra renunció la fecha pasada, ya que no logró el objetivo principal, que era ascender de categoría. Colchagua 1, Deportes Santa Cruz 1, San Antonio Unido 1, decíamos Santa Cruz 3, Deportes Vallenar 0, Deportes Santa Cruz 2. Y ahí seguían los triunfos y seguían sumando puntos. Le había ganado, decíamos, a Recoleta, había empatado con Velázquez, había empatado con Vial, le había ganado a Malleco, hasta ahí no había perdido. A Colchagua le ganó 2-1, empata nuevamente con Colchagua, a San Antonio le gana y después, frente a Vallenar también, obtiene un triunfo de 2-0, Deportes Santa Cruz 1, Iberia 0, y sigue sin perder Mauricio Pozzo. Es extraordinaria la campaña que estamos viendo y revisando este equipo de Santa Cruz. Después 1-0 con el Tabo nuevamente, empata con Iberia. Hasta ahí podemos decir que hasta el 4 de noviembre del 2018 no conocía de derrotas. Así es. En la recta final del campeonato. Eso te habla de un equipo sólido, bien constituido, compacto, sólido. Un equipo que manejaba las variantes técnicas y tácticas de un técnico que también muy parecido a lo que hablábamos la otra vez de Gustavo Huerta, que en su momento salió de Magallanes, deambuló en algún equipo en tercera división, llega al equipo de Santa Cruz. Y como conoce muy bien el paño de esa división, trajo muy buenos jugadores. Y esto se da también por un orden institucional, sus dineros al día, independiente de donde estén entrenando, pero tenían todas las comodidades para desarrollar un buen entrenamiento. Y esto te da también la posibilidad de hacer buenas presentaciones el fin de semana a la hora de jugar los partidos que ya estaban destinados por la NFP. Sí, señor. Seguimos revisando resultados de lo que es el ascenso. Oye, está mala la cámara, mira, ya no tengo ni pelo. O es así, o estoy así. Está en HD, así que no va a tener nada. Estoy en la B, en la C y la D. O sea, Pozzo se fue a la B. Oye, estamos repasando también los auspiciadores que hacen posible desarrollar a www.radiotouch.cl. Vamos a cumplir 5 meses al aire, maravilloso, 8 programas. Transmisión ininterrumpida de las 9 hasta las 9 de la noche, 9 de la mañana, 9 p.m. Hoy ya estuvo la Claudita Eppelman nuevamente, ¿no? Muy bien. Ah, se me olvida que está prendido el Instagram. Bien, Cornejo. Ahí se mandó el Tony Cornejo. Gracias, Cornejito. Colchagua 1, Santa Cruz 1, San Antonio 1, Santa Cruz 3, Vallenar 0, Deportes Santa Cruz 2, Deportes Santa Cruz 1, Iberia 0, Independiente 0, Deportes Santa Cruz 1, Deportes Santa Cruz 1, Colchagua 0, sigue los triunfos, 1-1 otra vez con Iberia, Santa Cruz le gana a Velázquez nuevamente, con Colchagua empatan a 1, con Iberia empatan a 0, con General Velázquez empatan a 1, y ahí estaba el partido que todavía estaba con horario, que ya se jugó, que también salió favorecido Santa Cruz. Recordar, Edgardo, a la gente que son 10 equipo en segunda profesional, los 5 primeros estaban disputando quién salía campeón: Santa Cruz, Iberia, General Velázquez, Colchagua. Me falta uno, a ver si me ayudas. ¿Qué me dijiste? Santa Cruz, Colchagua, San Antonio, Malleco, San Antonio, Recoleta, Vial y Independiente de Cauquenes. Ahí está. Sí. Y Malleco era ahí está, ya me ordeno. Independiente, Colchagua, Iberia, ¿está bien? ¿Me sigues? Sí, Santa Cruz sí. Y Colchagua, esos 5 disputaban por llegar a la primera vez. Tal cual. Subió Santa Cruz. Y están disputando por no descender Vial, Vallenar, Recoleta, Malleco y Fernández Vial. Hoy estaría descendiendo Malleco. Con lo que estaba Fernández Vial. Sí, sí. Pero bueno, así que ahí ya está el repaso de lo que es la segunda profesional. Y bienvenido Santa Cruz a primera B. Hoy estoy mirando, revisando información con respecto a lo que van a ser los fichajes en el fútbol de la B.
Me dicen que el que más ruido ha hecho, vamos a ir revisando lentamente con Mauricio Pozo para la gente que se sigue sumando, Deportes La Serena, dicen que está armando algo muy, pero muy bueno. El cuadro Granate cuenta desde ya con Pablo Brangicán, Francisco Román, Michael Silva y José Luis Silva para empezar a armar el retorno al fútbol grande de Chile. Así es, así es. Son cuatro nombres extraordinarios, ojo. Y los cuatro los pidió el técnico Marcoleta, suma a ello a Enzo Ruiz. Se habla también, de que puede llegar Carrizo. Son cuatro nombres en la ofensiva porque me parece que es donde estuvo al debe la temporada anterior el equipo de Deportes La Serena. Y es ahora importante el trabajo en saber contratar, en qué nombres van a llegar a esta división, específicamente al equipo de Deportes Serena. Recordar que cuando Luis Marcoleta, él y su cuerpo técnico confeccionan la plantilla, siempre le ha ido bien. Es uno de los técnicos con más títulos en lo que es esta categoría. Me río porque del partido de despedida de Cristian Díaz todavía quedan algunos extranjeros acá en Chile y uno está conmigo, entonces me manda mensajes en inglés y hay que ir traduciendo un poco, no es fácil, no es la especialidad del idioma, pero bueno. Te decía lo del equipo, hablamos con Mauro Pozo del equipo Deportes La Serena, que se ve bueno, me gusta que Marcoleta pueda estar armando su plantel, un técnico especialista en el ascenso. Vamos a ir uno por uno. Me dicen que otro cuadro, Mauricio Pozo, ¿cuál?, que está trabajando muy, pero muy bien, que tú lo has dicho varias veces en los distintos programas, es el de Melipilla. Y está con Joaquín Moya, ex Barnechea, Francisco Ayala, ex Coquimbo, Mario Parda, ex Coquimbo, Nicolás Peranich, ex San Marcos de Arica. Y me parece que ya con esos que vamos nombrando y viendo en la plantilla de este equipo de Melipilla, va a haber otro vez, va a dar que hablar con respecto al campeonato del fútbol de la B. Suma a ellos que tienen contrato Mario Sandoval, Lawler, el portero Fuentes, ¿quién más? ¿Quién más? Ayúdame, a ver. Y más los nombres que tú estás proyectando. ¿Y habrán firmado ya el ruso Adomaitis? Sería extraordinario que se mantenga todavía por ahí Adomaitis. Cavión, el otro también que... José Luis Cavión, referente. Luis Cavión. Sí, señor. Garreño, un delantero. Tiene buenos nombres. Ahí está el loguito de Melipilla con la Tech Chile Progreso, auspiciador oficial del campeonato. Acá con nosotros, revisando el fútbol de la B, todo lo que pasa. Y Melipilla ya participando en el campeonato del fútbol de la B, el retorno del equipo del Caballito. Bien, también este equipo que va a intentar luchar el próximo año por ir al fútbol de la A, por luchar, por hacer cosas importantes. Ojo, este año se cambiaron muchos técnicos en Melipilla, hubo varias cosas complicadas por ahí, pero me parece que ahora se ha ordenado un poco la casa, ¿no? A ver si... Deme el apoyo en plano principal. Déjame recordar, Cobresal. Cobresal, me parece que... ¿Quién más? Ayúdame. ¿Quién más puede ser de los técnicos que... O sea, de los equipos que no cambiaron su técnico? Cobresal me parece que es el único que no cambió el técnico. Se quedó desde principio a fin Gustavo Huerta. Edu, ¿quién más puede ser? A ver, de los técnicos, porque cambiaron en... Mira, cambiaron en San Marcos, cambiaron en Coquimbo, el otro también de los técnicos que se quedaron, Pato Graf, desde que comenzó la campaña la termina siendo el campeón. Me parece que son los dos equipos solamente que... La nueva contratación de Melipilla fue Nicolás Peranich. No, te estoy diciendo de los técnicos que no se fueron de los equipos. Entiendo que es Pato Graf y Gustavo Huerta, los dos técnicos que siguieron desde principio a fin y terminaron la campaña. De hecho, a los dos se les renovó contrato, los dos están en primera división. Y los demás, todos cambiaron. Se fue Murray, llegó Clavito Godoy. En Cobreloa se fue Rodrigo Pérez, llegó Calule Meléndez. En Serena llegó Marcoleta. Marcoleta, sí. En Santiago Morning se fue García, llegó el nuevo técnico. Que ya lo están ratificando también. René Curás. En Magallanes llegó Correa. En San Felipe se fue Lovrinsevich. ¿Quién más? En Puerto Montt llegó Fernando Vergara. Y ahí vamos, en Melipilla. ¿Vergara se mantiene? Sí, pero estamos haciendo el juego de los técnicos que cambiaron, o sea, los equipos que cambiaron técnicos. Solamente Pato Graf y Huerta. Y ahí está el resultado, exacto, ¿no? Así que, bueno, sí, y ahora en Magallanes sigue Correa, en Puerto Montt sigue Vergara. Se habla de que Pellicer o Hugo Vilches, los futuros técnicos de Deportes Temuco.
Atento con ese dato. Mira, me acaba de tirar una noticia acá a Ojeda. ¿Qué ha salido hoy día en los medios de Nelson Tapia? Se fue a Barcelona ayer. ¿A qué Barcelona? De Guayaquil. ¿A Barcelona de Guayaquil como preparador de arqueros, es verdad, confirmado? Así es, sí. Mira, qué notición, qué buena noticia para uno de los grandes también del fútbol nacional. Dejó Calama y se fue. Bueno, Calama no estaba ejerciendo como preparador de arqueros. Estaba como ayudante, ¿no? No, nada. ¿No? Se quedó allá, estaba haciendo varias capacitaciones y se va a Barcelona de Ecuador. Bueno, momento oportuno para hablar de uno que creo que el otro año va a ser candidato, que va a estar metido entre los de arriba peleando, que creo que tal vez nunca mereció bajar, pero el fútbol es así, te da las oportunidades de mantenerte haciendo un buen trabajo o de descender cuando las cosas están mal. Santiago Wanderers. Se viene un equipo... ¿Sigue Medel? Dame un segundo. Ahí está, bienvenido al mundialista Nelson Tapia, preparador de arqueros. Esto es extraordinario, es el día del fútbol de la B, pero cuando hay noticias o noticiones como este me parece... O sea, él estuvo en la B, pues, estuvo en Cobreloa. Hay que destacarlo. Claro, estuvo en el fútbol de la B. Nelson Tapia, arquero de Francia en 1998, jugó en O'Higgins, jugó en la Católica, pero en Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Ecuador, está ya confirmado el mundialista Nelson Tapia. Creo que hay que hacer un reconocimiento a un hombre importante dentro del fútbol nacional, uno de los arqueros con vasta trayectoria jugando por Chile... Y la verdad, creo que es para destacar lo que está aconteciendo con Nelson Tapia. Las felicitaciones. Así es. Vamos a ver cómo va a ser el desarrollo en Ecuador. A ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que me dice Cornejo? Cornejo me hace mímica, le compré un micrófono. Ahí está el Twitter oficial del Barcelona de Guayaquil, que hizo oficial la bienvenida de Tapia. Todo es oficial acá, todo. Hoy estuvo bueno el programa ayer con Ignacio. Qué increíble la cantidad de información que tiene este chico. Impresionante. Seguimos con Mauricio Pozo haciendo lo que es el Fanáticos. Nos va llegando mucha información de gente que se va sumando. Agarra bien cuando estamos con Red Gol. Me gusta porque la gente va participando, nos va mandando información, nos va mandando preguntas también con respecto a lo que vendrá por delante en el fútbol de esta categoría. Estamos en este momento hablando de Santiago Wanderers. Dice que exhiben un fichaje. A la escuadra porteña se sumó Gustavo Lanaro, sí, ex goleador de Deportes Valdivia. Pena por mi equipo, pena por Valdivia. Bien por Lanaro, que llega uno de los grandes del fútbol chileno y que seguramente con el plantel que tiene y algunos refuerzos que va a elegir muy bien Miguel Ramírez, tendrá la posibilidad de este año seguir luchando por el retorno. Sigue Medel, Marco. Pérdida bastante fuerte para el equipo de Valdivia. Recordar que en la primera rueda estuvo prácticamente lesionado Lanaro, después se reencuentra con el gol. Jugador importante, hombre de área, que juega muy bien de espaldas. Mantiene siempre los movimientos acordes a sus laterales, a sus compañeros que ocupan bien los espacios. Y también agrega a ello que tiene buen juego aéreo y marcó muchos goles de penal. Además. Bueno, va saliendo más información, nos va llegando más información, lo que decías tú, con respecto a lo de Coquimbo. Qué bueno que Coquimbo no haya cambiado el técnico, el trabajo de Graf graficó y terminó siendo importante en el ascenso del equipo pirata. Me parece que es algo que lo podemos destacar. Ahí está, Santiago Wanderers amarró a Gustavo Lanaro como su primer fichaje para el 2019. El delantero llega al puerto tras un paso por Deportes Valdivia. Los caturros además abrocharon la permanencia a Francisco Alarcón. Otro buen nombre. Bernardo Cerezo. Alarcón creo que fue pilar fundamental en la contención, ya que tenías a Larry Aliaga y a Medel, dos jugadores que no marcan mucho, pero creo que con Alarcón ganó mucho en recuperación y le entregaba buena habilitación a estos dos para que habilitaran a sus compañeros en la ofensiva. Sí, señor, es verdad. Vamos hablando y vamos cerrando información con respecto a Coquimbo Unido. Lo de Delgado está ya confirmado que se va al Audax italiano. Delgado también se va al Audax, jugador de Coquimbo. Baja importante. Sí. Bajas importantísimas de... Desarmando un plantel y viendo con qué nombre se refuerza para hacerle frente al fútbol de la A. Así es, pero son aspectos económicos. Y ahí está, otra vez, insisto, a la gente que quiere abrazar esta profesión, que en algún momento te dicen no, insiste, trabaja. Lo hizo Álvaro Delgado, lo hizo. Fue desechado en Deportes Iquique por el Pillo Vera. Se fue a jugar 6 meses a un equipo en tercera división, Alto Hospicio. Marcó como 26 goles. De ahí llega Coquimbo Unido y hoy da un salto importante al Audax italiano. Así que por eso que la gente... Ahora, cuando hablamos de un salto importante, para que la gente lo entienda, hablamos de un salto importante... Que fue desechado en Iquique. Pues, o sea, ya por parte de ahí, el chico
fue, se preparó, se concientizó, dio la vuelta un poquito más larga. Alguien no lo toma en cuenta. Y lo otro, que él mismo contrata un personal training, me sale bien, y le sale perfecto. Y va manejando los trabajos físicos, porque tal vez en tercera división no eran apropiados, o no eran apropiados, se trabajaba, pero él quería más. Y ahí están los frutos. En Iquique hay muchas tentaciones. La noche es linda y agradable, pero él fue muy profesional, se distrae de esto, se prepara y hoy día da un salto para mí cuantitativo y cualitativo. Con todo el respeto lo digo, porque Coquimbo es una gran institución, pero también va a tener más vitrinas jugando acá en Santiago por todos los equipos que están acá y los empresarios. Obviamente él lo maneja Sergio Morales y le da la opción de que llegue al Audax italiano. Ojo, que está muy molesta la gente de Coquimbo porque ya le han sacado dos jugadores importantes en esa campaña, Delgado y Holgado. Bueno, vamos revisando información también con respecto a lo que es el equipo de Coquimbo, lo que es el equipo de Cobreloa. ¿Qué irá a pasar con Cobresal y con Gustavo Huerta ahora? Hombre, ya renovó. ¿Renovó Gustavo Huerta? ¿Se queda definitivo? El que se fue muy molesto de Cobresal es Corró, el volante mixto, quien fue una de las uno de los grandes jugadores y no sigue allá en El Salvador. Renovó Juan Gutiérrez, se queda allá. Jorquera, también se quedan allá. Buen valor. Sí, buenos jugadores. Tenemos mucha información para ir repasando cuando son las 12:30 de este día martes, el fútbol de la B junto a los muchachos de Red Gol saliendo para todo Chile y el mundo. www.radiotouch.cl y radiotouch.cl en Facebook, @radiotouch10 en Twitter y @radiotouch.cl en Instagram. Para la gente que me preguntó por el partido de Cristian Díaz, va a estar prontamente ya en nuestra página. Sergio García está subiendo las fotos del evento, fue extraordinario, impresionante como hasta el día de hoy han llegado agradecimientos, felicitaciones, y yo quiero felicitar nuevamente a mi equipo en público por el trabajo realizado en una jornada excepcional, extraordinaria, única, impresionante y monumental. La verdad que lo que hicimos y lo que se hizo a nivel de producción de traer a 28 jugadores de primer nivel y de haber podido completar una despedida por primera vez en la historia para un jugador de básquetbol profesional fue maravilloso. ¿Algo de Rangers de Talca tenemos? ¿Tiene usted algo ahí? No, yo de Rangers la verdad que tengo... se ha movido para mí poco en lo que tengo acá información. Yo tengo acá, a usted no le gusta que haga si ahora se entiende porque estamos con la información minuto a minuto. Estamos en el norte, ¿cierto? ¿Sí? Tú hablaste de Serena Coquimbo, un argentino llega a Deportes Copiapó. Perfecto. Adrián Reta, es el nuevo jugador, un defensa central de 1.80 m, bastante fuerte. Es un jugador que también llega a Copiapó. Otro nombre que también se va de tu equipo. A ver. Jorge El Pape Gálvez. Llega a Copiapó también. Delantero, juega por los extremos. Un jugador rápido que cuando tiene confianza puede desequilibrar. No ha tenido muchas participaciones, ya sea en Calera, en Valdivia. Hoy tiene una opción válida y grande de reencantarse y ser titular allá en Copiapó. Oye, pero ¿usted me preguntó por quién? Por Reñi de Talca. Llegó Jaime Luciano Gaete. Ya, perfecto. Pero no ha habido ningún bombazo, así bombazo, algo... Pero aquí, bueno, sigue allá el Pepe Barrera, le compraban el pase a Pessoa, quien pertenecía a Curicó. Otro nombre que también estaría llegando a la tienda rojinegra, acá está, y es Mosquera, el ex defensor de Barnechea. Sí, señor. Gonzalo Mosquera, ex Barnechea, el nuevo jugador de Rangers de Talca. Epa, mira. Ahí tienes otro nombre. Acá estoy mirando mi Torpedo, ya que tengo... No, si yo hoy día le doy toda la venia para el Twitter, el WhatsApp, lo que quiera, porque otra pérdida, va llegando información de momento a momento, sí, de los traspasos. Otra pérdida que también va a ser muy fuerte, entendiendo que Holgado y Delgado se fueron de Coquimbo Unido. De Cobreloa se estaría, a ver, Lucas Simón. Epa. Se iría de Cobreloa para llegar en Coquimbo Unido. Mira, qué lindo. Bueno, estamos en vivo y en directo haciendo el programa Fanáticos a través de www.radiotouch.cl, en vivo, en directo para todo Chile y el mundo, también por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y nosotros conversando, dialogando del fútbol de la otro B. Otro nombre... Una jornada muy, pero muy interesante hoy día. Otro nombre que suena en Rangers, que está cerca de Santiago Morning, o de Rangers, es... Roberto Reyes. Mira, volante Roberto mixto, Reyes. Jugó en Cobresal, Morning, quien defendió los colores de Ñublense de Chillán anteriormente. Perfecto, Coquimbo ya es del fútbol de la A, Cobresal es del fútbol de la A. Los que van quedando de este año para participar son Cobreloa. Ya hablamos de Cobreloa un poco, lo que va a hacer, lo que va a pretender el equipo de Cobreloa, que es obviamente ascender. Tú me dices que Rivero estaría prácticamente listo. Y cerrado. Otro técnico que renovó, que ya está confirmadísimo. Germán Cavalieri en Ñublense, junto al portero Sebastián Contreras. Mira,
Vamos a ir, vamos a pasar. Valdivia, entonces, dijimos que cosas interesantes, se les van hombres importantes. Valdivia se fue, Lanaro. Lanaro. El Huevo Leal. Están renovando con su técnico Jorge Aravena. Y prácticamente se estaría quedando la mayoría del plantel. Se habla por ahí, aunque tiene contrato vigente, de Richard Leighton, que posiblemente también puede dejar la tienda ya de Valdivia. Buscando un poco, me imagino, Richard, titularidad en algún otro equipo para jugar, porque por el trabajo de Figueroa era, ¿no? Sí, sí. Era muy complicado que jugara Leighton, siendo que Leighton es un muy buen portero también. Estamos al aire, estamos en vivo, en directo, a través de www.radiotax.cl. El programa termina a la una de la tarde. Después de eso se pueden comunicar junto a nosotros por celular, por Instagram, por YouTube, por Facebook y a través de nuestro correo. Otro nombre también que se nos fue de Deportes La Serena, Francisco Román. Ex Fernández Vial, jugó en Copiapó, también jugó en Puerto Montt. Y hoy estaría filmando Puerto Montt. Puerto Montt. Perfecto. Estaría filmando en Deportes La Serena. Perfecto. A ver, lo vamos a ver si lo pillamos a Mauricio Pozo con información. Hablamos de Valdivia, hablamos de Wander también. Ojo, Wander terminó con un rendimiento de un 51% en el campeonato pasado. Valdivia con un 52%. Cobresal la tiene haciendo con un 56%. Otro nombre que también suena y está prácticamente cerrado es David Fernández. Ah, mira. Muy buen jugador de San Felipe. Sí, señor. Ahí en la tienda de la Concagua, Félix Cortés. Está en duda si sigue, lo propio para Cristian Collao. Están buscando técnico. Todavía no se sabe si va a seguir el técnico Madrid o van a buscar otro reemplazante. Yo creo que llega otro, porque ahí le gusta mucho traer argentinos que vienen acá a hacer la práctica. Sí, señor, es verdad. Santiago Morning. Ya está casi cerrado el técnico René Curás, el mismo que dirigió los últimos dos o tres partidos del torneo pasado. Se está viendo que parta. El Zombi Núñez tiene ofertas de primera, tiene contrato. El otro es Polgatica, que también tiene contrato. Nozomi Kimura, Ortega y Chiquito Escalante. Se busca arquero. Mira. En Santiago Morning. ¿Y Ortega, y está sonando, Ortega tiene chance de partir? No, tiene contrato. Tienen contrato ellos con los que te nombré. Y uno que está muy cerca de llegar, un arquero. A ver. Ex Colo Colo, jugó en Bolivia. Unión Española. El Araño Olivares. El Araño Olivares está en conversaciones porque se fue Hernán Muñoz, el arquero, se fue a Copiapó. Y Pedro Carrizo todavía no está prácticamente sellada su permanencia acá en el cuadro bohemio. Pero es que con eso me está diciendo que Cobreloa soltaría a Olivares lo que pasa después de una buena campaña. Es que lo que pasa es que con técnico nuevo. Pero Olivares tiene pergaminos para pero jugar. Pero te estoy diciendo que es una propuesta que ya le llegó al Araño Olivares. Me comentó de que... volver a la capital también, de repente. Exacto. De hecho, muchos de los jugadores que son de otras ciudades ya se vinieron de Calama. Ayer prácticamente se vinieron todos los jugadores de Calama y están buscando club. Entendiendo de que Víctor Rivero, que hay un 99,1% de que llegue al cuadro. O sea, está ya casi ya sacramentado. Y él siempre trabaja con el Halcón González. Siempre trae sus porteros, siempre trae su gente que le da la posibilidad de desarrollar un trabajo táctico que ya conocen y que le ha dado buenos resultados cuando llegó a San Luis, llegó a Everton y en Calera. Bueno, seguimos con información de lo que está aconteciendo en el fútbol de la B. A ver, ¿qué es lo que tiene Cornejo? Me gustó el corte pelo Cornejo. Yo creo que me lo puedo hacer. ¿Se sabe algo de los fichajes del nuevo Deportes Temuco de primera vez? Ya se me anticipó. Si cuando yo le digo que no tiene que tomar el micrófono es porque no tiene que tomar ¿para qué el le preguntas? Pero si no le pregunto ¿tú nada. ¿Tú lo dijiste? ¿Usted preguntó? Sí. Levantó la mano no, y le pregunté ¿qué pasa a Cornejo? Sáqueme a Temuco, todavía no llegamos a Temuco. Multa otra vez, 5.000 más. Y este mes van en cobro. De Santiago Morning pasamos a lo que decíamos recién, este cuadro de Unión San Felipe. Tú decías que por ahí siempre la intención de mucho relación con los argentinos de traer de jugadores. Hecho, ¿cuántos técnicos han llegado de Argentina que no han podido convalidar su permanencia acá en Chile con el tema del título INAF y se tienen que ir? Estuvo Lorinzevich, llegó un técnico argentino que duró 3 días, no pudo revalidar su título acá en Santiago y ahí llegó Hernán Madrid. Que te insisto, yo creo que van a llegar con un argentino ahí al equipo de la Concagua. Perfecto. Revisando información, se nos va pasando el tiempo volando. Hablábamos de Ranger de Talca. Ranger tiene que ser protagonista de una manera. Tiene están agarrando el estadio. Cerca de 7.000 espectadores van a entrar ahí al estadio fiscal de Talca. Yo sabes que de repente a sigue mí Perich. Me da una sensación cuando escucho eso de hablar de los
estadios que se agrandan, cuando de repente veo que los que están con la capacidad llaman, que tienen... Esos estadios se llaman Edgardo Díaz, que se agrandan. No, no, pero que si usted piensa, es increíble como gente como el señor Ángelo Álvarez de CDF, después de casi 5 meses, no entiende que hasta ahora estamos en programa en vivo, pero no importa. Conoció la ciudad más linda del mundo, ¿ah? ¿Eh? Fue a San Vicente de Tahuatahua. Fue a San Vicente de Tahuatahua, sí. Ángelo. Bueno, me gusta eso, porque así como no están muy metidos en las transmisiones, tampoco están muy metidos en el día a día con el programa Fanáticos, que sale todos los días de las 12 hasta la 1 y media con el mejor programa deportivo del mundo, análisis, conversación, de glose, de equipos, categorías. Y aquí estamos, amigos. Pero el señor Ángelo Álvarez insiste en interrumpir a horas que no son las indicadas. Así que le agradecemos volver a llamar después de las 13:30 horas. Te decía Rangers de Talca, agrandar el estadio, no sé si es la prioridad, porque si no llenan el estadio con la capacidad que tienen hoy día. Ojo que cuando tiene empieza bien Rangers, llevan 6.000 personas por partido. Eso, o sea, no es una gran cantidad, pero me dijiste cuánto están haciendo ahora el estadio. 16.000. ¿No será mucho? Bueno. Jugadores de Rangers, hablamos que por ahí hay algunas alternativas, algunas chances, partiendo por renovar algunas de las figuras importantes, pero ojalá que este año cambien, porque la verdad que el año pasado fue, o este año que está en curso, fue a los tumbos durante el campeonato, en ningún momento candidato, siempre una campaña demasiado irregular. Aquí nos detenemos otra vez. ¿Dónde? Un equipo de la capital que habitualmente se las arregla para hacer campañas interesantes, estuvo en primera, descendió. ¿Quién es? El está asustando. Athletic Club Barnechea. ¿Te doy una papita? A ver. No están bien económicamente en Barnechea. Y hay una acusación también de San Marcos. A ver. De algunas irregularidades. Upa. Y se están tratando de resolver, o si no, me parece que el cuadro White Cochero está complicado. Y suma a ello que los dineros por el CDF están retenidos. Recuerda que ellos no pagaron la cuota de incorporación. Y está muy complicado Barnechea. No tienen técnico. Hay una precariedad económica bastante fuerte. Ya vendieron al lateral a Antofagasta. 20 millones de pesos para poder pagar los finiquitos. Y según la información que manejo, de verdad que es muy fuerte el rumor de que Barnechea, si no paga al día todas las deudas que tiene, perfectamente San Marcos ocuparía ese lugar y ellos descenderían de categoría. Uf, eso. Atento con eso, atento. Ahí me golpeaste periodísticamente. Uh-huh. Sería triste, por decirlo menos, para un equipo que se ha mantenido en la categoría, que ha luchado, que estuvo en primera, hoy día entender, pero es la realidad económica que por ahí afecta, pega fuerte. Y si es así hoy día, lo importante, muchachos, que se entienda. Más que la institución, son los jugadores de fútbol. Y los jugadores de fútbol son los que tienen que estar al día con los pagos, con sus imposiciones, con sus sueldos, con sus premios. Y si no es así, habrá que analizar la situación. Y si hay que por ahí impartir algún castigo, Mauro... Es que recuerda que Barnechea no pagó esa cuota de incorporación. Claro, claro que sí. Fueron a juicio, bueno, jugaron, pero no recibieron los dineros mensualmente. Entonces, de hecho, ya Mosquera no está... no recuerdo el lateral derecho que vendieron a Antofagasta. No es Moya, otro nombre, ya me voy a recordar. Pero está complicado y, como te digo, hay un tema reglamentario, económico, de imposición y otros más que San Marco acusó al ente regulador de esta situación. Claro, ahora van a buscar hasta por debajo de la alfombra a ver qué es lo que puede haber por ahí para salvar la categoría de otra manera. Ojalá por el bien de la gente de Barnechea, los jugadores también, los hinchas, que no sea así porque sería doloroso. ¿Sabes lo que llegó ya a las oficinas de Grupo CTS? ¿Qué llegó? ¿Un pastelito? El aceite de lubricantes en línea. Llegó final de año y llegamos con todo. Se nota que no está Cristian Díaz porque no han llegado los pastelitos. Nada, Cristian, yo creo que todavía está... todavía está durmiendo. Asimilando lo que se vio el fin de semana. ¿Tenemos algunas imágenes de eso, no? Está no al tiro, no inmediatamente, Cornejo, porque tenemos que revisar los equipos. Ya, me parece. Para que muestre por lo menos unas 5 o 6 para el especial que se viene el viernes. ¿El viernes o el jueves? A ver, de un segundo... Jueves dijiste ayer. Puede ser, bueno, jueves o viernes. Bueno, ahí manéjalo tú. Sí. Perfecto. Deporte Melipilla, ya lo hablamos. ¿Tiene Twitter, no? No. Estoy, de verdad que entretenido cuando te llegan. Tú te enojáis, pero yo tenía todo guardado. Tengo todo guardado acá en mi celular. Como usted maneja su ¿cómo se llama? Su computador. Perfecto. Yo mi tablet la tengo guardada acá. Me la robaron, ¿viste? Perfecto. Oiga, pasamos por Melipilla nuevamente. Lo dijimos, es un equipo que se va armando de muy buena manera, con muy buenos refuerzos. Me parece que uno de los que mejores se ha reforzado. Ojo, ¿o es idea mía? ¿Melipilla? Sí. Es que hicieron, a ver, sacaron lecciones. Fueron 5 técnicos los que estuvieron este año. 5.
Y, que se entienda, impresentable desde el punto de vista que tenían, los cinco tenían, técnicos... Tenían, si estás bien sentado, ¿cierto? Sí. Tenían 38 a 42 jugadores en la plantilla. Claro. Sebastián Rocco estaba inscrito, nunca jugó. ¿Sabías tú eso? Sí, sí, estuvo acá con nosotros Rocco. Y ahí va sumando, Rielov jugó un par de partidos, nombres potentes. Este zurdito que era Hernández, el Cholo Hernández. Sí, el Cholo Hernández. ¿Quién más? Que se me... Nombres potentes, mira, fuertes. Me encanta con el colegio. Búsqueme esas imágenes. No todavía, porque estamos terminando el repaso por los equipos y boom, me la pone. Es impresionante, bueno. Impresionante. Yo le aviso. Eso y eso que se cortó el pelo. Oye, ¿cuántos años tiene Cornejo? 25, ¿no? 24. No quiere hablar, ¿viste? 22, claro. Pero ahí viste, está, ahí está el problema. En la Teletón no se mandó ninguna embarrada, estuvo ahí con todo. No se dio cuenta. ¿Usted cómo se escuchaba Don Francisco en el Estadio Nacional? ¿Qué apenas se escuchaba? Estuvo buenísimo. Aparte, creo que él fue el que leyó el cómputo final. Claro. ¿O no? Mamita querida, por Dios. Mamita querida, por Dios. Cuando yo le diga, usted le pone, le acabo de decir, no todavía, terminamos el repaso con los equipos, estamos en el día B con Mauricio Pozo, Red Gol, auspiciadores, y después cerramos con lo de Cristian. Nos quedan todavía 17 minutos. Se fue Ogalde, llegará alguien decente, ¿qué esperamos, Magallanes? ¿No está para esta gente? Saludos, fanáticos. Está complicado eso. Es que la situación que se da por reglamento es muy complicado, lo que se tiene que definir en poco tiempo para empezar a trabajar, pensando que el campeonato arranca cuando. Los muchachos tienen que estar trabajando ya desde el 15 de enero, 10 de enero en adelante, me imagino. Mira, la mayoría empiezan ahora el 10 de diciembre. Opa. Los que tienen contrato, por o sea, lo menos. O sea, ya empezaron. Pues, si ya estamos a 11 o 12. A todo esto, mira, el regalito por la producción del evento de Cristian Díaz. Maravilloso. De la marca que más me gusta a mi reloj es Festina, maestro. ¿Qué te lo regaló ese? Mi hermano. Yo, ya, a mí no me regaló nada por la nota en el Mercurio y el CDO. Vale, el gracias. Encima faltó el partido. No, no importa, pero es la prioridad de mi hija. Deportes Puerto Montt. Puerto Montt nos envía saludo Gonzalo Pérez, nos dice si vamos a transmitir la Copa UC. No la vamos a transmitir. ¿Quién, Puerto Montt? Perfecto. Sí, me pregunta. Claro. Puerto Montt. Sigue Fernando Vergara. Sí, bien por el ¿Sabe quién se va? Joaquín Díaz, un referente en Puerto Montt. Ese estuvo en Temuco, pero no. No. Este jugó en Deportes Concepción. Y el otro es Delgado, ¿te acuerdas? Uno que se haya retirado y después que vuelve. Sí, y ahí están viendo si le encuentran algo en el aspecto dirigencial o lo dejan como ayudante técnico ahí en Puerto Montt. Perfecto. Quiero agradecer también al presidente de Deportes Puerto Montt, a Germán Mayorga, que se acercó cuando se enteró de que Cristian se retiraba del fútbol y le entregó una copa en reconocimiento al ganador del equipo, que fue la Católica, que ganó por 75 a 70. Así que agradecido también a la gente del fútbol que se preocupó por este magno evento y que se hizo presente con un trofeo maravilloso para premiar a las figuras del básquetbol nacional que estuvieron junto a nosotros. Así que contento nosotros. Seguimos con Red Gol, la mejor página deportiva de Chile y el mundo. La gente sigue sumando por Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y por supuesto, como no, www.radiotouch.cl. ¿Cómo estamos en el tiempo? 15 minutos. Ya, nos queda. Deporte de la Serena, dijimos, está reforzando de buena manera, va a intentar pelear. Terminó con un 38% de rendimiento en la edición anterior con 35 puntos. Jugó 30 partidos, ganó 8 solamente y de diferencia de menos 4 goles, lo que lo tuvo contra las cuerdas en varias partes del campeonato. Pero hoy día, con lo que estamos viviendo, se está armando un buen plantel. Hemos repasado para la gente que se va sumando. ¿En Temuco quién se quedará? Dame un segundo porque me acaba de llegar una pregunta. ¿De qué equipos han hablado ya en Fanáticos? De todos. Hablamos de Coquimbo, que obviamente asciende a la división grande del fútbol de Chile, así que ya no es parte del fútbol de la B. Hablamos también de Cobresal, que también asciende y ya no es parte del fútbol de la B. Y pasamos por Cobreloa, Deportes Valdivia, Santiago Wanderers, Santiago Morning, Unión San Felipe, Rangers de Talca, Barnechea, Deportes Melipilla, estamos con Puerto Montt, estamos con La Serena, y ahora pasamos al querido Magallanes, donde vas a refrescar la información que dijimos de la situación complicada en que se enfrentan por esta dualidad de funciones de Así gente es. En dos equipos Ogalde. Que no está permitido en la categoría. Así es. No puede. De hecho, ya se habla, me llegó acá información de que Ogalde estaría dejando la presidencia de Magallanes porque también es el dueño de Deportes Santa Cruz. Y como Santa Cruz sube a la división, no pueden participar dos equipos del mismo dueño. Mira, y que yo uno piensa por ahí que se quedaría con Magallanes en vez de Santa Cruz y al revés. Es que no sé si se va, o sea, puede dejar al mejor amigo al lado, él desaparece, digamos, como presidente o claro. Como dueño, y en Santa Cruz lo mismo. Entonces, si hay varias situaciones que se pueden realizar. Juan Gutiérrez, Marcelo Jorquera, Rodolfo González son los jugadores que siguen en Cobresal. Saludos a nuestros amigos de Saque de Meta, quien me envía también la información, que también estábamos hablando de ellos, los que subieron.
Vea si tiene el video ahí que grabamos de cuando se viene la presentación de los muchachos de la Católica y entran los cuatro internacionales, que son los mejores momentos que va a ser con lo que vamos a arrancar el del jueves. Está en mi Facebook, está entre los videos, dura 4 minutos para que lo tenga ahí a manito. ¿Qué más tenemos? Deportes Copiapó, uno que estuvo contra las cuerdas y partió como candidato momento. Estuvo, no lo tengo yo, es que en el orden correlativo de los equipos, como terminaron en la tabla de colocaciones, también va a ser un equipo que va a tener que ordenar la casa para no pasar sus obras en el campeonato del 2019, porque partió intentando pelear el torneo, pero a medida que fue avanzando el campeonato, fue uno de los candidatos a descender en algún momento. Tú trabajas en el CDF, ¿cierto? Sí, señor. Se vuelve a aplazar la venta del canal. No, para tu tranquilidad, sí. Mire, ojo con eso, me han preguntado mucho. Ayer estuve animando gentileza de Daniel Morales. Fui a animar un evento de Easy en el Fortín Cruzado en San Carlos de Apoquindo. Me encontré con Valdemar Méndez, con Claudio Palma. Compartimos una tarde muy, muy grata. Me preguntaron mucho la gente qué pasa con la venta del CDF. La verdad que yo soy un trabajador más del canal. Pase lo que pase, yo confío en mi capacidad y espero seguir trabajando y poder seguir disfrutando de lo que tanto me gusta. Pero yo información de nada, nada de nada. Nosotros somos simples trabajadores o colaboradores, como le llaman hoy. Además que los que pasamos alguna vez en ese canal, siempre hay tiempo para reinventarse, si no solamente eso. Andan colegas tuyos, compañeros, que están muy preocupados de la situación. Mira, te diría que el 80% todo el día pensando en qué van a hacer. Por ahí me enteré de algunos que ponen Twitter de preocupación, que hablan de repente cosas que no corresponden. Confíen en sus capacidades, muchachos. No va a ser ni la primera ni la última empresa que se vende, que se fusiona, que se genera alguna inversión, que se genera algún capital extranjero, que es un buen negocio y es rentable y llamativo para otras instituciones o para otras empresas. A trabajar con tranquilidad. El que confía y trabaja bien, maestro, al que obra bien en la vida le pasan cosas buenas. Y eso usted lo sabe, Mauricio Pozo. Oh, me dice a mí. Ñublense de Chillán. Otro que terminó contra las cuerdas, me dijiste que... Sigue el técnico Cavalieri, Germán. Sebastián Contreras sigue el portero. Se fue Luciano Gaete a Ranger y también posiblemente se va el Rata Varas. Esta es otra buena plaza también y que cuesta, que duele vela por ahí, que también me ha tocado, me tocó en mi vida profesional como relator de fútbol, me tocó ver un ascenso y me tocó ver un descenso. Así es. Con mucha gente en Chillán, con mucha gente acompañando, alentando, apoyando, y la verdad que es extraño ver cuando de repente los equipos se ven tan, pero tan mal en un momento en un campeonato. Y este año fue lo de Copiapó, lo de Ñublense, lo de Rangers en algún momento, que si bien Rangers sufrió menos, pero equipos que estuvieron contra las cuerdas y pasándolo de muy mala manera a lo largo del torneo. Así es. Un equipo que estuvo también ahí a punto de descender. Sí, claro. Empató, donde pudo salvar la categoría, digo, pero si así ven las cosas, perfectamente puede tener mucha gente en el estadio que también está muy intranquila por las campañas que han realizado últimamente el equipo de Chillán. Perfecto. Y cerramos con lo que me acabas de golpear tú, que yo la verdad que no lo tenía en carpeta, que es lo de San Marcos de Arica, que hizo 32 puntos, que jugó 30 partidos, que ganó 8, que tuvo 21 goles en contra de diferencia sobre el final del torneo, un rendimiento del 35%, y por lo tanto San Marcos es el equipo que ha perdido la categoría. Así pero es. Mauricio nos cuenta recién que hay una chance, hay una posibilidad de que este equipo de San Marcos, por secretaría, pudiese mantener la categoría. Así es. Si tema es que es verdad que Barnechea ha hecho las cosas muy mal. Y tema de pago de cotizaciones. Vamos a ver cómo termina esa telenovela. Ahora, si es por eso, yo créame que yo al primero que avalo es al jugador de fútbol y creo que el jugador tiene que tener la tranquilidad para poder jugar y para poder trabajar de la mejor manera. Y si es así, bueno, los castigos están, el reglamento es claro y los equipos que no cumplen con el jugador tienen que automáticamente perder la categoría. Así es. Quiero tocar un tema a la pasadita, lo que aconteció con Belén Carvajal. ¿Algo de información tienes con eso? Porque yo me tocó ver algunas imágenes. Profesora de educación física, kinesióloga, seleccionada nacional, tuve la posibilidad de trabajar con ella. Enfrentó a la Stephanie Banini, jugadora seleccionada en Argentina, quien va a estar en el Mundial, a la Tiane, a Gerard Leighton, Karen Araya, la mayoría de la seleccionada. Jugaba muy bien al fútbol, por izquierda, volante o delantera. Hizo una muy buena presentación entre Independiente y Colchagua. De hecho, hay un video ahí que cuando ingresa la hinchada le grita cosas lindas. O sea, no las puedo producir porque me pueden Te preguntaba después porque hay algún tema. Ahí está. En el segundo tiempo se complicó un poco la cosa. Hubo cánticos desde las tribunas que creo que para mí no corresponden. Por eso te digo, que tal vez tú le das más protagonismo, pero a los hombres también le gritan de todo. Si está claro eso.
No, te lo digo yo porque... O sea, te, o sea, cuando, yo... cuando venían ingresando, y con todo el respeto, espero que alguien no se enoje, la barra gritaba, mi hijita rica, ¿cachai? Claro. Y después le tiraba no, su improperio. Pero su... yo digo, más que nada en el aspecto del desarrollo del partido del segundo tiempo, tal vez le falta todavía experiencia, le falta por pulir algunas cosas, porque en el segundo tiempo hay imágenes donde se le va un poco el partido de las manos. No sé, porque yo entiendo, tú averiguando, tuvo una buena calificación de su veedor. Ah, perfecto. Te bueno, fijas entonces... lo que tú opines, lo que opine yo, los hinchas, creo que pasa a segundo plano porque está en el folclore del referato. O sea, perfecto. Tú te has dado cuenta que mundialmente nadie quiere a los árbitros, ya sea hombre o mujer. Siempre hay un respeto hacia ellos. Y me parece que el comportamiento de los jugadores de Colchagua, entrevistado uno a uno, dijo que no tenía idea, que era agrandada, que era canchera, se la sabía toda. Otro dijo que sí, le pareció un buen arbitraje. Los de Independiente que ganaron dijeron que fue un partido tranquilo y con el respeto que se merecía un juez impecable. Profesional. Mañana es el especial del tenis, por lo tanto, fanáticos, se estará analizando el fútbol de el jueves o el viernes, entendiendo que no, el viernes va a ser el especial de Cristian Díaz, porque vas a estar tú y porque yo no sé si esté. Y salimos por Red Gol. Porque me están invitando a Concepción a hacer el partido de la final, pero estoy complicado porque está el cumpleaños de mi hija. Otra vez a Rosa, bueno, esperamos contar con usted. Si no, si falló en el partido de Cristian, que para Cristian era importante que tú estuvieses, ojalá estés el viernes en el especial. Lo último que lo vamos a tratar el jueves con especial énfasis, la salida de Villar San José, ¿qué te dice, qué te deja? Es que yo no sé si cuando un técnico no quiere reconocer el porqué y el decir las verdades, o los dirigentes están ocultando. Se habla de que tuvo problemas con Agüet y Buenanote, pero si ninguno de los dos sale y dice sí, fue así. En tres medios distintos ha salido lo que tú acabas de comentar. Es. Yo he escuchado de tres partes distintas que el problema era con Agüet y Buenanote. Así es. Pero te sorprende. Insisto, sí, te insisto, vamos a ver cuál en definitiva es la razón, porque en las dos o tres entrevistas que leí del presidente de la UC, en las tres dijo, o sea, esbozó de que se iba, porque era un técnico que salió campeón, que tiene una nueva metodología, que anda mucha gente preguntando por él, y a los dos días se va a Beñat San José. Entonces, ¿cuáles son los motivos? No lo sé, aparte la cláusula no fue mucha, $75,000 fue la que pagó el técnico por salir de Católica. Poco. Así que vamos a ver cuál es la verdad, o la verdad de la historia. Ahora están buscando técnico. 5 minutos para el final, ¿tiene el video listo? Vamos con el video, quiero que lo vean porque esto va a ser parte del especial del viernes a la gente que está siguiendo a través de Red Gol. Aquí la sorpresa, yo les cuento, trajimos a 4 jugadores internacionales, Cristian Díaz no tenía idea de lo que se venía. Hasta acá Cristian Díaz pensaba que se venían 2 argentinos a reforzar el equipo. Ojo, plantel completo de la Católica. Sebastián, Millar y compañía. Arrancaba el Nico Ramírez. Felipe Contreras. Auspicio oficial de Radio Tacha. Ahí está Persiver también. Fue una jornada extraordinaria. El Peluca Baeza también saliendo al terreno de juego. Hasta acá Cristian pensaba que venían 2 argentinos y que el equipo era completado por 2 extranjeros porque no traeríamos la producción de Radio Taz, no traía a los que eran en ese momento las figuras importantes del plantel. Ustedes ya lo verán. Le quedaron buenas las camisetas a todos. Estoy mira, bien, ¿eh? Radio Taz, auspiciador oficial de este evento. Juntamos a todo el plantel de la Católica 2005. Y también trajimos a todos los nacionales, que fueron los amigos del Chaca al frente, el Pato Briones, Rodrigo Espinosa, Patrick Sáez, Lino Sáez y compañía. Esto fue extraordinario. ¿Cómo estuvo Mascotín? No, de Mascotín, que espectacular. Acá, mira este momento, este es el momento. Llegó el momento. Acá se viene Enrique Oneto, es el último. Y se queda Cristian solo. Yo esto no lo veía porque estaba arriba animando. Daniel Morales en la transmisión con el equipo de Radio Touch. Y aquí se viene. Mira la cara ahora. Mira, ahora es. ¿Qué pasó? Y ahí empieza la sorpresa de una noche extraordinaria donde Radio Touch lo hizo posible, donde aparecía Michael Mansiel, uno de los protagonistas del campeonato del año 2005. Lo trajimos desde Detroit, de Estados Unidos. Michael Mansiel viene directamente desde Estados Unidos. Fue el refuerzo de Universidad Católica el 2005.
desde Nueva Zelanda. Mike Elliott, desde Nueva Zelanda. También lo hicimos. Está el día de hoy acompañando al equipo de Universidad Católica Campeones 2005. Llegó desde Nueva Zelanda. Y les cuento lo que fue para Cristian Díaz. Y nosotros habíamos dicho que eran dos refuerzos y le mentimos a Cristian. Y mira lo que va a acontecer a continuación. Dijimos dos y trajimos tres. Tyler Hill también presente. También quiso estar presente el día de hoy. Refuerzo Universidad Católica, año 2003, año 2004. Está el día de hoy. Hay que traer a la Paulina a conversar acá, parece. Se maneja en el cuento. Mira, ahora yo digo, dijimos tres y trajimos cuatro. Y acá aparece este que fue uno de los mejores. También refuerzo y campeón de Universidad Católica el año 2005. Se nota que no se oye hace rato, ¿eh? La alegría, los abrazos, los aplausos. Completísimo para el partido del día de hoy. Y por supuesto que ahí viene el más grande. Cristian Díaz, el día de hoy. Acá la emoción porque se trae algo histórico, inédito, muchachos. Trajimos a jugadores de todo el mundo para que despidieran a Cristian. Nunca se había hecho una despedida de un basquetbolista a nivel nacional. Y esta es la primera vez que en nuestro país se trae. Y se trae de esta forma, trayendo a 28 jugadores de primer nivel y con un plantel de la Católica absolutamente completo, con cuatro figuras. Tyler Field, que jugaba en 2004, y Demetric Cho, Michael Mansiel y Elliot, del plantel campeón. Esto es único, es inédito, el viernes especial de lo que se viene en RadioTouch.cl. Vamos a ir cerrando el programa, ya es la una de la tarde, hoy día duración de una hora, porque el fútbol de la B no tiene tanta, pero tanta información, ya estaremos retomando la hora y media habitual. Agradecerte a ti, Mauricio Pozo, agradecerle a Eduardo Cornejo por estar junto a nosotros, a ustedes que nos acompañaron a través de RadioTouch.cl y Red Gol, y don Mauro, será hasta la próxima, nosotros nos reencontramos. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Espero contar contigo el viernes, si es posible, para que me acompañe. Sería un placer, ya que faltó a la despedida, pero se entiende el motivo. Así que, muchachos, como siempre les digo, será hasta la próxima. Chau, chau.